solamente era muy largo de pierna. Y después me dijo, tómate esto. Y me trajo otra chaqueta, que la tengo ahí en el escritorio. Me trajo otras camisas, me trajo otras corbatas. Regalé, hermano. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Pero no nos da para que no. Nos da para regalarnos. Ah, ¿cuánto lo creen? Amén. Hoy yo tengo un par de pantalones nuevos que nos lo han mandado a arreglar y la basta, que me regaló el año pasado mi hermano consuegro Jorge Silva. Ahí están. Esto dije, ya el tiempo que los tengo que mandar a arreglar. ¿No? Ahí los tengo, pero no los he vendido, hermano. A ver. Debemos estar agradecidos. Por eso que Pablo. Yo creo que Pablo está muy agradecido, ¿no? De ver que él estaba perdido con el sistema. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba persiguiendo lo mismo que él estaba predicando. Y camino a Damasco, como a las 11 de la mañana, le sale el encuentro. El gran Señor Jesucristo. En un cuerpo ya resucitado, él se le aparece. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Tú me estás persiguiendo a mí. A Jesús. Usted puede estar diciendo algo y está persiguiendo al Espíritu Santo. Era lo que hablaban delante. Si un hermano siempre llega atrasado, dice el hermano, ah, el hermano Flores, el hermano que predica me está dando duro. No, si usted está en contra del Espíritu Santo. Eso no lo ordenó William Branham, eso lo ordenó el Espíritu Santo. Amén. Y si usted tiene el Espíritu Santo, se levantará temprano y llegará aquí, mi hermano. Por eso el hermano Blanca dice, doy gracias a Dios que aquí tengo hermanos de 800 kilómetros, hermanos de 600 kilómetros, hermanos de tanto. Y aquí hay hermanos que viven a 2 kilómetros, a 10 kilómetros, a 15 y llegan al lado. ¿A quiénes le están fallando? No le están fallando al hombre, no le están fallando a la iglesia, le están fallando al mismo que ellos dicen creer. Se pueden vanagloriar de este Dios y le están fallando. Porque usted no debe venir por el hombre, no debe venir por la iglesia, debe venir por el Espíritu Santo. Amén. Por eso que nuestro hermano Pablo, cuando él salió a predicar ordenado, él podía ordenar las iglesias. Él podía predicarle la verdad. Y sabía que ahí en Jerusalén, él tenía un pastor, él tenía una orden. Él reconocía ese lugar como su central. Y nosotros, los gentiles hoy día, debemos reconocer que Dios envió un profeta. Y Dios le mostró que hiciera su tabernáculo ahí donde había ciénaga. Amén. Y cuando el hermano José quiso comprar para colocar la imprenta, dice que buscó por todos los lugares. Y en una ya estaba a punto de salirse de los límites de Jeffersonville y Dios le dio ese lugar. Era imposible que se lo diera. Y a veces los ministros no tienen revelación. Si tuviéramos todo revelación, estaríamos ayudando sin importarnos nada. No importa que no nos llegara ni un folleto, pero sabemos
que el trabajo que está haciendo no lo está haciendo solamente a un país, lo está haciendo a todo el mundo. Amén. Ojalá que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y quizás hay 7 millones de habitantes en el mundo recibiendo este mensaje. Como decía el hermano Gavarri, ahí en menos, en medio de la misma mamá Roma, hay un tabernáculo y hay un pastor que está creyendo este mensaje. Y eso nos da alegría, nos da contentamiento. Amén. Amén. Que donde quizás no se pudiera ver nada, pero ahí está Dios, mi hermano. Y ese hermano que trabajaba en la radio de Roma, le era más fácil llegar los folletos a Roma que a su casa. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios nos dio un cuartel general. Y yo se lo creo con todo mi corazón. Y en ese cuartel general, el año 88, le dije a los hermanos ministros que estaban ahí conmigo, estaba el hermano José, hermano Billy Paul, estaban los hermanos de Europa, hermanos de acá, le dije: hermano, yo de que comencé a predicar nunca nadie puso mano sobre mí, pero me gustaría que ustedes oraran por mí. Amén. Y nadie puso mano ese día sobre mí. Hicieron una rueda, me pusieron al medio y todos oraron por mí. De ese día, hermano, Dios abrió puertas. Me abrió las puertas para pagar mi problema que tenía de juicio judicial. Me dio, después, al poquito me dio este terreno. Después nos dio ese, después nos dio ese, nos dio ese. Y luego le pedí a Dios: si tú, Señor, me das 100 hermanos en la iglesia, yo no voy más a trabajar. En 2 semanas estaban los 100 hermanos aquí. Amén. Y trabajé para Jeffersonville quizás 14 años, 11 años de corrido. Solamente una sola vez recibí plata de ellos. Y con esta iglesia pudimos hacer todo el trabajo que hizo mi hermano Flores. Consiguió para hacer el trabajo de agente de aduana, para desaduanizar, y buscó con los bancos, y yo busqué la otra parte allá, y éramos verdaderos agentes de aduana y nos ahorramos plata. Amén. Y a veces que tenía que quedarme allá por los inspectores, por la fiscalía, pero me quedaba en un hotel mi hermano, y Dios siempre obró. Amén. Y ahorramos plata. Todo lo hicimos por la obra de Dios. Por eso yo le digo, me gusta esta expresión de Pablo. Porque Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Amén. Guardándolo. Cuando usted aparte algo para Dios en su casa, aparte algo Dios en su trabajo, y lo guarda, no lo vuelva a gastarlo usted, porque eso trae maldición. Amén. Yo tuve un hermano que partió de aquí, hermano. Y un día le dije estas palabras a él: así como está tu auto, así vas a morir. Y era muy amigo mío, porque él apartaba y después se lo gastaba.
Cuando tú apartes algo para Dios, aunque no tenga nada, eso no es tuyo. El hermano le dio un ataque un día y se fue. ¿Por qué cree usted? Porque más viene a que Dios lo oyera así, que no siguiera más fallando. Yo le contara cosas a ustedes que quizás se asustarían. Pero quiero decirle algo esta tarde. No siga usted fallando. O sea, en otras palabras, no juguemos con Dios. Estamos hablando de eso. Usted puede jugar conmigo, pero a Dios no se le pasa nada por esto. Ahora, este que estoy hablando no está ni pensado en mí hablárselo. Así que denle gracias, mi hermano. ¿Ustedes pidieron voz de Dios esta mañana? Bueno, denle gracias. Porque Dios saque todo el raquitismo que está en nosotros. Amén. Amén. Y entonces dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno aparte algo, mi hermano que tiene negocio, mi hermano que trabaja en esto, que a veces no tienen para juntar o no tienen para llegar al fin de semana y tener dinero. Cada uno, cada día, según haya prosperado. Hay un hermano que trabaja en negocio y dice, hermano, cada día que tú trabajes en negocio, aparta algo para Dios, déjalo. Y olvídate. Y cuando sea la reunión, lo trae. Pero lo que aparte, no te lo comas. Amén. Ah, no, es que lo voy a usarlo para la estratégica del diablo es esta. Le dice el diablo. Cómprate estos materiales y después le pone un poquito más y después lo resta. Y después se olvida, hermano. Porque el diablo sabe la estrategia para hacerlo caer. El diablo sabe para no hacerlo prosperar. El diablo sabe para tenerlo atado. Porque el diablo cuando utiliza una persona y lo hace caer, ya es de él. Después cuando vuelve esa persona a reaccionar y quiere volver a reaccionar, le cuesta dos veces más o tres veces levantarse. Amén. Y pasa un tiempo y vuelve a caer. Le toca triple. Pero no es que el diablo te haya hecho caer, es que el diablo está en ti, mi hermano. Amén. Mucha gente piensa que el diablo está allá afuera. No, si está aquí adentro. Está aquí en este mismo momento peleando la batalla. Él viene a la tierra de nadie. Mire, el pastor de estar necesitando plata, pero no necesito nada, mi hermano. Cuando necesito, voy a la rodilla y le digo, Señor, necesito tanto dinero. Yo nunca he pedido dinero. Voy a la rodilla a orar, le digo, Señor, hay que hacer este trabajo, esto, necesito. ¿De dónde tú lo vas a dar? Oh, no sé si lo pueden creer. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que este mensaje del viernes, que sea una enseñanza para mí, para usted mismo.
Para mí, para que me quite el raquitismo. Si quiere a mí, todavía que Dios lo saque. Amén. Ahora, si quiere usted algo, Dios lo saque. Si algo no hemos hecho bien, que Dios lo saque. Pero queremos estar bien. Queremos estar de acuerdo a la palabra. Queremos estar de acuerdo a la Biblia. Queremos, mi hermano, que esta palabra que está aquí también, mi hermano. Amén. Yo no sé si usted desea lo mismo. Si la Biblia dice esto, quiero que esto también esté en mí. No que ahí la Biblia diga, y aquí suene aquí y no pase acá. Sino que suene acá y diga, hay una verdad. Amén. Me dio mucho calor, hermano. Me saqué en la casa. Gloria a Dios. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Amén. Según haya prosperado. Amén. ¿No es cierto? Y a nosotros, a mí, me da vergüenza oír a veces de hermanos ancianos aquí que todavía son ladrones. A uno le da vergüenza. ¿Sabe por qué le da vergüenza? Porque uno piensa estas palabras. Este hermano lleva 20 años, 30 años o 40 años escuchando la palabra y todavía no hay algo genuino dentro. Amén. Nos da vergüenza a nosotros. A todo creyente le da pena. Porque quizás puede ver al hermano en la iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero sin vida. Amén. Oh, dice un hermano, me voy a ir a tal lugar. Esto lo voy a hablar por otro lugar. Me voy a ir a tal lugar y ya no voy a dejar de diezmar ni de ofrendar. Mire el espíritu ladrón. Usted se puede ir a la misma selva y usted va a ser igual. Si es que el Espíritu Santo está dentro. El Espíritu Santo es el que te ordena. No es el pastor ni es la iglesia. El Espíritu Santo es el que te ordena. Porque Él ha caído adentro. Y ya tú no haces lo que tú quieres. O haces lo que Él te ordena. No hay unanimidad, ¿eh? Amén. Uy, hermano, parece que están todos medio resentidos conmigo esta mañana. Parece que en vez de alegrarse, mejor, que la palabra está golpeándolo. Alegrándosele que esta mañana estamos derrotando al diablo. Diremos de alegrarnos que esta mañana Dios nos está sanando. Sanando de nuestra mente que nos llega, está llena de odio, de nuestra mente que está llena de debilidades. Dios lo está sanando esta mañana. Amén. Amén. Dios quiere sanar tu mente. La Biblia dice, vosotros sois la mente de Cristo. Por eso que el creyente que vino esta mañana, que vino orando, deseando que Dios bajara y le hablara, debe estar más contento, mi hermano. Y él se puede parar
y decir: Señor, sí, yo he sido un raquítico, pero todo es gracias, Señor, porque tu palabra ha venido a hablarme. Todo es gracias, Señor, porque yo he sido un desordenado con lo que tú me has dado. No he sido ordenado. Gracias, Señor. Prometo este día arrepentirme y empezar a hacerlo bien. Pero no me ponga esa cara de amargado, hermano. Aleluya, amén. Amén. De estar contento. Si la palabra no es para mí, es para el otro. O si no es para ninguno de aquí, para los que están en internet, mi hermano. Alguno de ellos le va a llegar, mi hermano. Amén. Quizás sea para los hermanos de Corral de Piedra, que se fueron y no he visto ofrenda ni diezmo de ahí. Quizás sea para los hermanos de allá, pero la hermana Jensen siempre está mandando su dinero. Nunca ha dejado de lo más mínimo que ha trabajado, está depositando un dinero ahí. Oh. De todo trabajo que hace, lo va juntando y lo está mandando. Sean 5,000, sean 10,000, sean 20,000, pero está mandándolo. Y ella está a 800 kilómetros. Y a usted, hermana, le dan, le pueden dar, su marido le puede darle 20,000 y se olvida de diezmarlos. Dice la escritura: de todo lo que me diere. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Yo le he dicho a Jorge y a mi yerna: si a Martín se le da 1,000 pesos, deben enseñarle a diezmar. No enseñarle cuando estén trabajando, ahora. Si mi hermano paraguayo, se me olvidó su nombre, hermano Ignacio, le da plata a su hija, ella debe diezmar. A mis hijos, cuando le daba plata para la semana, ellos tenían que diezmar y lo producían más. El papá y la mamá son los que tienen que instruir al niño para que cuando crezcan no sean raquíticos. Dígame a ver esta mañana. El papá y la mamá tienen que enseñar a ese hijo, a esa hija, de todo lo que reciben, darlo. Dar una parte. Dar una ofrenda. El profeta dice: si hay delincuentes, dice, yo creo que los verdaderos delincuentes son los padres. Porque no han enseñado a sus hijos lo correcto. No es que tus hijos sean delincuentes, tú fuiste el delincuente. Por no enseñarle lo correcto. Oh. ¡Ay, Jesús! Amén. Porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sabes por qué me limpio tanto el labio, hermano? Es que me se mezcla en la mañana.
Me pegué la placa y me está molestando. Amén. Sale un líquido así, como que se transmite. Y como que se pega aquí. Amén. Así que, perdóneme, hermano. Pero es la verdad, hermano. Llegará un día que esa placa va a caer, hermano. Amén. Llegará el día que dientes nuevos vienen. Llegará un día que el pelo que me falta, todo va a estar aquí, mi hermano. Toda arruga que tenemos, todo va a desaparecer, mi hermano. Amén. Así que, mira, hermano, ¿por qué tanto que se limpian los labios? No, es que se me pegan. Amén. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleve vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ay, siempre van a ser adversarios. ¿Quiénes? La gente que sabe en contra, que se burla. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Amén. Que esté con tranquilidad, que no tenga problema de dinero, no tenga problema de comida. Eso está hablando aquí. Mire como enseñó Pablo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque Él hace la obra del Señor así como yo. Amén. Y Timoteo era el pastor. Amén. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Ha leído usted bien esta epístola? Bueno, estamos leyéndosela toda ahora. Amén. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y mire lo que dice ahora. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es la primera de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan a trabajar. Me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el de vosotros. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor.
os saludan todos los hermanos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Amén. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Amén. El Señor viene. Amén. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Pasemos ahora a segunda de Corintios, donde estamos leyendo. Vamos a leer la escritura, porque la Biblia, a ver si nosotros nos encontramos ahí dentro, a ver si mi nombre está ahí adentro. Amén. Segunda de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza. Amén. Iglesias pobrísimas dieron más allá, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a vosotros la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también ante vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con vosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según que uno tiene, según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad, para que haya igualdad. Si algún hermano, podemos colocarle un ejemplo, si algún hermano aquí está sin trabajo, está ganando poco, entonces los que han tenido mejor dinero han traído su ofrenda, han traído
su ofrenda del kilo. Y entonces le pudimos decir a los hermanos diáconos, dele una caja de mercadería y dele una plata de ayuda. Para que en ambos sean iguales. Amén. Amén. Entonces, hemos hablado aquí que hay una ofrenda del kilo. Yo subo ahí arriba, vigilo, miro todo y me doy contento cuando veo la despensa llenitas. Hay porotos, hay lentejas, hay jureles. Este asunto de bueno, todo lo que estamos hablando. Entonces, el hermano que está pasando estrechez, quizás nosotros no nos demos cuenta, pero un hermano que vive al lado, hermano Juan Carlos, hermano Alamiro, hermano, miren, hermano está pasando estrechez, vean cómo lo pueden arreglar. Y ahí ellos van a verlo y le dan su. Para que haya una igualdad. Amén. Ni uno sea más alto, ni los sea más bajo. Todos estemos pasando equitativo. Pero ¿quién es el que está pasando un nivel alto y nunca se acuerda que en su iglesia tiene hermanos pobres? Y nunca trae ni un kilito, ni ofrenda de harina, ni una botella de aceite. Entonces, cada hermano tiene que tener el Espíritu Santo. Porque dirá un hermano, a mí no me gusta recibir nada, pero cuando los niños están pidiendo. Ay, ay, ay. Ojalá Dios nos ayude. Es duro para uno puede soportarlo, pero el niño pide, po. Y tú no tienes para darle pan. ¿Ve? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, tiene que haber una voluntad en usted y en mí. Será acepta por lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que ella, para otra holgura, y para vosotros estrechez. Amén. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Amén. Porque alguno Dios lo ha bendecido con trabajo, alguno Dios lo ha prosperado con su sueldo, y a otros no han sido prosperados. Y tienen estrechez. Entonces, cuando hay un pueblo bien parado, bien cimentado, cuando hay diáconos que saben lo que está sucediendo en el pueblo, hay hermanos en el pueblo con el Espíritu Santo que están teniendo revelación que el hogar está pasando necesidad, ellos pueden comunicarle a los hermanos. Porque esto es un pueblo. Amén. Somos un cuerpo. Amén. Ah, es que aquí hay 200 cuerpos. No, estamos hablando de un cuerpo. Amén. Amén. Este es un cuerpo. Amén. Estamos hablando del un cuerpo que pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sino que para este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recoge mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Pero gracias a Dios
que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Un hermano que componía, cantó y ya se estaba cantando esa alabanza por todas las iglesias. Y no solo digo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén. Amén. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. No era una ofrenda raquítica. ¿Cuántos le dicen amén a él? Amén. No es una ofrenda que está no, es una ofrenda abundante. Amén. Amén. Procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Amén. Mostrar, pues, para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Dirá usted, hermano y hermano, que esto no nos va a servir. Todo lo que está aquí en la Escritura nos sirve. Amén. Dirá usted esta mañana, a mí no me sirve de nada, pero a otro le está sirviendo. Amén. Otro está agradecido. Amén. Porque Dios rico. Amén. Y grande en misericordia. Amén. He leído tantas veces esta escritura y no la había visto, pero hoy día es el día que Dios la revela. Amén. Sí, Señor, amén. Porque esta escritura no la puede revelar un hombre. Amén. Dios la revela en su tiempo. Amén. Por eso es que ojalá le voy a seguir leyendo el capítulo que sigue. Porque yo creo que usted lee en la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en la casa? Son pocos. Amén. Entonces no se preocupen. Yo tengo tiempo para leerla. Amén. Amén. Y esté ahí orando para que Dios le dé revelación. Para que usted diga, yo quiero ser como fue Pablo. Yo quiero ser como fueron las iglesias de Galacia. Yo quiero ser como mi hermano de Macedonia. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Sabes cuándo yo me gozo con ustedes y con el Señor? Cuando escucho a su ministro, no sé qué hacer para tener estos dineros.
Y yo digo, yo no hago nada y lo tengo todo. Cuando usted escucha a mi hermano, oh, esta iglesia es raquítica, no da nada. Y usted lo mira y le pregunta, hermano ministro, ¿cuánto está diezmando? El raquítico es. El ministro trae miseria al pueblo. Y trae miseria al país. ¿Sabe por qué Chile ha prosperado? Es porque el ministro se ha parado por la palabra. Es porque creyentes se han parado por la palabra. ¡Ah! ¿Quién está predicando la política? ¿Y por qué prosperó Egipto? ¿Puede decir usted, hermano? Sí, amén. ¿Prosperó por el faraón? ¿O porque José estaba bien parado? Otra pregunta, ¿por qué prosperó Nabucodonosor? ¿Es que el diablo nos saca afuera siempre? ¿Por qué prosperó Nabucodonosor? Porque hay niños de 12 años que habían sido instruidos por sus padres, y uno se llamó Daniel, otro Ezequiel. Y esos niños le probaron al eunuco que Dios estaba con ellos. ¿Por qué Dios prospera una fábrica? Porque si un creyente está parado, trae prosperidad a ese lugar. Porque José, el hijo de prosperidad, va adentro. ¿Cuánto entienden? Que si usted tiene el Espíritu Santo, la prosperidad está adentro. Sin que usted haga nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya aquí se lo estamos. Se está achicando el cuadro. La prosperidad está en nosotros porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomando el gobierno de nosotros y nosotros parándonos al lado de su palabra, Él nos bendice automáticamente. Dicen los programas de computación, se actualizan automáticamente. Yo tengo un iPhone, tengo un iPhone y tengo un iMac, y usted lo toma aquí y están en línea. Se actualizan inmediatamente. Y si nosotros recibimos a Cristo, todo se actualizará automáticamente. ¿Pero cómo eso? Eso es así, hermano. Usted ríndase a Dios. Entréguese a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. José no se preocupó de prosperar. Él cumplió la palabra. Él fue a la cárcel. Él iba cumpliendo la palabra. Allá en la cárcel prosperó. Donde quiera que fue puesto, fue prosperando. Porque José estaba adentro. Preocúpese usted esta hora, esta mañana, que el Espíritu Santo esté adentro. No esté aquí afuera. Esté acá adentro.
Le dije que le iba a hablarle una hora. Y ya hora y media. Me queda media hora para terminar. Va a tener que tener paciencia. Si quieren alguno irse, no tengo problema. Pero hoy día no me voy a retirar como lo hice el miércoles. El miércoles me sentí muy inspirado con esta escritura y paré por horario. Hoy día no me apura nadie. Y los jóvenes que tienen que quedarse para la reunión, no espero que ninguno se vaya hoy día. Ni en la tarde que se vayan, que se queden, porque tengo un mensaje para ellos. Amén. Entonces, ¿cuándo estamos contentos? Debo estar sumamente contento, mi hermano, de ser parte de la Biblia. No encontrarnos alrededor de la Biblia, estar dentro de la Biblia. Amén. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vienen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenido, nos avergoncemos nosotros. ¿Ve que quién se va a avergonzar? La persona es que está haciéndolo bien. Por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Para que esté lista como de generosidad y no de como exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra, aquí vamos ya, vamos a la otra parte. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que da poco, poco cosechará. Ah, digo, pues, ¿qué tierra tengo para sembrar, Señor? No tengo ninguna tierra. Tú eres la tierra. Amén. Tú eres la tierra. Amén. Por esto digo, me está picando la mano. Dice que me va a llegar plata. Así dice la abuelita. El que siembra. El que siembra, ¿a dónde estaba leyendo, hermano? El 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Me gusta esta expresión. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dice la persona, tengo tanta deuda, estoy tan afligido y tengo que dar. No dé con tristeza. Pues digo, mejor no dé nada. Porque ¿para qué va a estar sufriendo? Amén. ¿Ve? Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Entonces dígame usted, ¿por qué una iglesia está pobre? Dijo el profeta de la edad, si la iglesia aprendiera a ofrendar y a diezmar, no tendría que hacer bingo, no tendría que vender empanada para el predicador, para el pastor, dice, si solamente hiciéramos lo que Dios dice. Y si el pastor hiciera lo que Dios dice, que él también diezme. Y que él no se coma lo que diezma al sumo sacerdote. La palabra. Amén. Porque el daño que está causando, el mismo quiere bendición y el mismo se está matando. Amén. Amén. Para que, el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. El que usted sea honorable, liberal, es un don. Porque usted no lo busca, Dios se lo ha dado. Y usted nunca va a sufrir ni va a padecer cuando usted siempre ha mirado al Señor Jesucristo. Por eso que cuando mi abuela me trajo del campo a los 11 años, me vine a Santiago, me dijo, Jorge, no vas a vallar, dirás una ofrenda ahí a la Virgen de Lourdes. Yo sufría de calambre en las piernas. Criado de la edad de un año a los 5 años en casa de rico y después andar con ojotas, chalas, al frío, vivía con calambre. Y mi abuela vino a hacer una manda aquí a Santiago
a la Virgen de Lourdes. Entonces, cuando yo tenía 11 años, trabajaba en la Totora y trabajaba en mi casa y ganaba mi platita, yo tomaba, iba a dejársela ahí a los casilleritos de la Virgen de Lourdes y luego me la hago una agüita bendita. Y traté de cumplir la promesa. Cuando llegué a la iglesia metodista, había una oficina que hay que pasar a dejar sus diezmos, su ofrenda, y ahí pasar a dejarla. Y cuando llegué aquí el 72, no diezmaba, hermano, ni ofrendaba. ¿No, para qué, po? Hermano, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a prosperar? Amén. Siempre hay necesidades. Oh, Dios nos ayude. Dios es real. Dios es verdadero. Yo podía estar muy mal en la casa, pero lo primero a Dios. Si apartaba algo, a Dios. Cuando usted aparta algo y luego se lo come, trae maldición. Y a veces llega un hermano, ¡oh, hermano Flo! Quiero que me perdone porque yo aparté un dinero, un diezmo al Señor y me lo gasté. ¿Y qué me va a perdonar yo? Yo no soy Dios. Hermano, le digo yo, eso tienes que orar tú con Dios hasta que Él te perdone. Tú no me fallaste a mí. Tú le fallaste a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Así que esta mañana ha sido una mañana redonda. Voy a estar de cumpleaños, decía mi hermano. Y quiero que me den dos pasajes para irme a Brasil. Yo estoy de cumpleaños el 15 de junio y el mundial comienza el 13. ¿Ven? ¿Que haya un motivo por el cual estamos predicando esto? Dios le ayude, mi hermano. Se alegró, ¿ah? ¿Eh? Pero quiere decirle que Dios le ayude. Que el Espíritu Santo sea bajando esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos aquí para rendirnos ante ti, Señor. Te doy gracias por mi hermano, te doy gracias por mi hermana, que han permanecido para oír la lectura de tu palabra. Y estas cosas, Señor, que nos ayudan a todos, Señor. Sabemos que somos una continua falla. Todos, Señor, a veces queremos escabullirnos, queremos buscar pretextos, Señor. Hay tantas maneras de desviarnos, pero tu palabra es fiel y verdadera. Te doy gracias, Señor, por enviarnos un hermano como Pablo, Señor, y colocar la iglesia en el lugar correcto, en la posición correcta, Señor. Y permítenos nosotros también hoy día seguir ese ejemplo, porque nuestro hermano Pablo pudo enseñar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Señor, te damos las gracias porque han venido verdaderos apóstoles, han venido verdaderos profetas que nos han revelado la palabra, y tenemos un buen fundamento, Padre, para arraigarnos, para cimentarnos, para anclarnos y crecer a la estatura de un varón perfecto. Gracias.
Gracias, te damos gracias. Te damos gracias, dele gracias. Alábele. Glorifique su nombre. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. Alábele, alábele. Si alguna cosa estuve haciendo mal, dígale al Señor, perdóname. No había visto tu palabra. No había visto tu escritura. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Señor, bendice mi tierra, Padre. Prospera mi tierra, Señor. Saca todo virus, Señor. Saca toda enfermedad, Padre. Gracias, gracias. Dele gracias, mi hermano. Aleluya. Alábele. Que Dios saque todo lo humano de nosotros. Aleluya. Gracias, gracias. Quizá hay hermanos en condiciones, Señor, que están viviendo muy apretados, Señor. Y al verme hablar de estas cosas como las estamos haciendo, quizás sea contraproducente para ellos. Pero al ver, Señor, a mi hermano, a mi hermana, que el culpable no es Dios, el culpable somos nosotros. Porque tú dijiste hasta ahora, nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Y dijo tu siervo en el mensaje El Tiempo de la Siega, y el que no pide es incrédulo. Si hasta ahora no tenemos nada, es por nuestra culpa. Señor, ayúdame a ser fiel para congregarme. Ayúdame a ser fiel al horario. Si todas las iglesias alrededor del mundo se están congregando a las 9 de la mañana, permíteme que antes que estas puertas se abran, yo estaré ahí, Señor. Y si veo que no se está cumpliendo en mí, Señor, dame la fuerza, Padre, para ser fiel a tu palabra, sacar esa idolatría de mí, Señor, de hacer lo que yo quiero o llegar a la hora que quiero. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Que antes que suene el despertador, tú seas despertándome, Señor. Que antes que estas puertas se abran, yo esté llegando aquí, Señor. Que pueda cumplir tu palabra. Que pueda ser un hijo obediente. Saca toda desobediencia de mí, Señor.
Saca toda rebeldía de mí, Señor. Saca todo espíritu de mí, Señor, contrario a tu palabra. Hazme un creyente fiel a tu palabra. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Permite que este miércoles también, Señor, podamos estar aquí a las 5, ya que es un día feriado, Padre. Tú nos guíes, nos ayudes, Señor. Tu Espíritu Santo sea moviéndose en nuestro medio. Amén, Señor. Te amamos, te bendecimos, ya que este miércoles es feriado. Y si algún hermano o hermana no van a salir, permíteme, Señor, llegar temprano a reunión, Señor. Te amamos, te bendecimos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cuando vengas a tu presencia, no seas escaso en adorarlo. Si queremos entrar en su presencia, ame un creyente fiel a tu horario. Hazme un creyente despierto a tu voz. Hazme un creyente estar alerta, Señor. Que cada vez que tú me hables, tú hagas tu obra en mí. Aleluya. Aquí hay señoritas, jóvenes, ancianos, que necesitamos estar en expectativa, en esa voz de alertas. Que tu Espíritu Santo saque todo eso malo de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Estamos esta tarde, quizá un poquito avanzada para nosotros. A veces estamos acostumbrados a salir a las 12, pero hoy día se nos largó más. Quizá algunas hermanas tienen que comer algo para que su diabetes no se suba. Pero Señor, tú lo puedes sanar ahora mismo, Padre. Tú puedes sacar ese demonio que está atormentando a mi hermano, a mi hermana. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias. Aleluya. Dele la gloria a él, mi hermano. Mi hermana, dele la gloria.
Dígale, Señor, quiero vivir mis días apostólicos. Yo quiero experimentar esa misma fe que tuvo Malaquías 4, de volvernos a la fe de nuestros padres apostólicos. Yo quiero experimentar esa fe, Padre. Y volver a como ellos fueron. Amén. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Amén. Te damos la gloria. Te honramos, Señor. Aunque no estamos bien, Señor, pero te pedimos, danos revelación. Y si esta mañana tú no has hablado, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es rica. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es agradable. Porque tu palabra me corrige. Porque tu palabra me enseña. Porque tu palabra me endereza. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Cada hermano que siente de pasar aquí al altar, no hay nada que le impida, mi hermano. Cada hermano que sienta que tiene que retirarse, lo puede hacerlo en reverencia y en respeto. Pero no impedir que mi hermano que ha tenido problemas sea libre esta mañana. Si tiene compromisos, mi hermano, siéntase libre y váyase clamando y orando para su hermano que ha pasado aquí al altar, sea libre. No salga como un cualquiera riéndose allá afuera. Salga pensando que hay hermanos aquí adentro que están siendo necesitados y necesitan más del Espíritu Santo. Así que, hermano, no tenga vergüenza esta mañana de arrodillarse y decirle: Señor, aquí estoy. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No he sido lo correcto hasta este día, pero quiero ser lo mejor para ti. He mirado al hombre, Señor. He mirado a la iglesia. He mirado a los hermanos. Y he fallado, Señor. Quiero que tú me perdones, Señor. Quiero que tú obres en mí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Mientras los hermanos tocan música, nosotros oramos al Señor. Gracias.